everywhere, sir. Every shelf, every corner, every cupboard, every square inch. There's just not room for any more. Nonsense. Quijotes por el Mundo es una exposición que tiene, creo yo, una doble finalidad, ¿no? Una puede ser mostrar y explicar por qué el Quijote es ese libro tan universal, y precisamente lo es por las traducciones, y por otro lado también mostrar la riqueza patrimonial, bibliográfica, de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes. El Quijote, una obra convertida en universal por su traducción a 144 lenguas que se acercaron al libro, cautivadas por su forma y fondo. Cervantes lo que ha hecho es entregarnos toda una teoría literaria previa, cuajada en un molde nuevo, que es la novela. Y ese género nuevo empieza a llamar la atención porque su expresión lingüística es muy culta, pero al mismo tiempo conversacional. En el fondo, además, Cervantes está presentando dos figuras, el Quijote y Sancho, tan representativas de las variedades del alma humana que naturalmente cualquier persona de cualquier lugar encuentra ahí un eco en unos personajes que le son cercanos. Y así lectores de todo el mundo hicieron del Quijote un texto propio y a la vez universal. 绅士先生，我觉得诗好比一个美丽非凡的娇滴滴的小姑娘。 A quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias. Y haría cata se sluji de toate, y toate trebuie să-și tragă prestigiul din ea. En 1605 se publicó en Madrid la primera parte de la inmortal novela de Miguel de Cervantes. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. El Quijote fue un éxito de ventas, nada más salir, y es un libro que es leído como un libro de entretenimiento, un libro de risa, pero rápidamente el Quijote, seguramente porque todavía en Europa los libros de caballerías eran demandados y leídos y todavía se seguían escribiendo, empieza a ser difundido en Francia, empieza a ser difundido en Inglaterra y empieza sobre todo a ser traducido. La primera traducción del Quijote la hizo Thomas Shelton al inglés en 1612. Según él dice en el prólogo, lo hace casi obligado porque tiene amigos que no tienen capacidad de leer el Quijote en español, tiene muchas ganas de leerlo y entonces él, bueno, como hacerles un favor, hace, digamos, esa traducción. A partir de ahí nos vamos a encontrar, sobre todo en el ámbito inglés, que el Quijote deja de ser ese personaje divertido que hace las delicias de los lectores con risas para ser ese libro que plantea un modelo de narrativa nuevo que se estaba buscando, en donde la novela critica, pero critica de una manera especial, que es haciéndonos reír. La obra no solo experimentó cambios de interpretación, sino también de traducción. Las traducciones en las primeras épocas son realmente adaptaciones, apropiaciones, en donde el traductor tenía, no digamos la libertad, sino incluso la imposición de adaptar el texto a los momentos culturales de cada una de las épocas y de los entornos en donde la traducción se estaba produciendo. Hasta llegar al siglo XX, que es el momento del triunfo del hispanismo, en donde nos encontramos ya la traducción científica. Cambios vistos igualmente en la transposición del Quijote a imágenes en los siglos XVII y XVIII. El modelo iconográfico hispánico es el que triunfa con el que se hace en la Real Academia Española y la edición de Joaquín Ibarra de 1780, en donde lo que se quiere es recuperar ahora el Quijote, que ha triunfado en todo el mundo y ya se ha convertido en un modelo literario, en un personaje universal, recuperarlo para España, recuperar la Mancha, recuperar las armaduras de la época, recuperar también los vestimentas y las costumbres de precisamente el siglo XVII. Edición que incluye las ilustraciones favoritas del director del Instituto Cervantes y exdirector de la Real Academia Española. Para esa edición, una comisión de académicos seleccionó
qué escenas debían ser dibujadas. Y señalaban qué tenía que expresar el dibujante. Y después valoraban los primeros esbozos. Fíjese que incluso esa comisión académica no estimó valiosa una lámina que había dibujado nada más y nada menos que Goya. A mí el conjunto de esas láminas del Quijote que tengo marcadas en mi casa, en mi despacho, me parecen un evangelio pictórico insuperable. Ya en 1863, el ilustrador francés Gustave Doré fijó el imaginario quijotesco. Él va a ser capaz de reflejar toda esa lectura posromántica, esa lectura que sobre todo se había impuesto desde el mundo alemán, en donde aparece un Don Quijote delgado, casi efímero, que de alguna manera es la transposición y el símbolo del idealismo, y ese Sancho Panza gordito, ese elemento, de alguna manera más el realismo, con esa dicotomía que fue la gran lectura del siglo XIX. En 1895 nació un arte que 8 años después adaptó las aventuras de Don Quijote y Sancho. A partir de entonces, la obra maestra de Cervantes cabalgó por el cine, de La Mancha a todo el mundo. Esa escena tiene al fondo una referencia bíblica, que es cuando Cristo muere en la cruz, el evangelista dice et inclinato capite emisit spiritum, es decir, inclinada la cabeza, emitió, entregó su espíritu. Es lo mismo que dice el Quijote, entregó su espíritu, pero añade inmediatamente, quiero decir que se murió. Jorge Luis Borges, comentando esto, dice, qué maravilla, qué milagro ese quiero decir que se murió. Porque en definitiva estaba ya superando el lenguaje convencional, el lenguaje trascendido de quien era Quijote, y se encuentra con la realidad viva, la realidad que es, quiero decir que se murió. Y Borges dice, ese es el hallazgo mayor de la literatura española. El hallazgo mayor de la mayor obra en lengua española. Profesión, escritor, es decir, escudero de Don Quijote. Y lengua española, no lengua del imperio, sino lengua de la imaginación, del amor y de la justicia. Lengua de Cervantes, lengua de Quijotes. Muchas gracias.